¿Por qué no hace sancocho? Está para pa mucha agua. Le he puesto mucha agua. Media olla de agua le he puesto a tres papas. ¿Por qué? ¿Cómo va usted? Bien, ya salteando la carne. Bueno. Pero esa carne no pasó por harina. Sí, claro. ¿Pasó por harina? Sí, por supuesto. Ah, okay. Sí, lo puse por harina, pero dijeron que era un poquito nomás, ¿no? No es que le echemos la harina, ¿no? La cebolla ya está picada. Ya está. Bruno, muy bien. Muchas gracias, señor. Sí, me gusta. Está bien avanzado. Tus champiñones están salteados ya. Ya están salteados. Eres de los más avanzados hasta ahora, ¿eh? Trato. Lo que pasa es que he aprendido a cocinar rápido porque ya no hablo. ¿Has probado la textura? Todavía no, le falta. Todavía está dura. Falta. Mi arroz está acá, que todavía en... Tapemos, mejor. ¿Tres minutos va a estar? El arroz. Y acá ya salteé los champiñones. Ok. Y voy a poner acá la carne con la... ¿La carne no está? Ahí, ya está salpimentada. ¿Hay qué? ¿Qué le falta a la carne para saltearla? Sal y pimienta, ya le puse. Y harina. Harina, sí, la tengo acá. Ok. Sí, sí. Pero úsela. Ah, lo paso por harina y lo sello luego y de ahí. Ay, ya, es que me olvidé de sellar. Lo voy a hacer. ¡Alumnos! ¿Qué? Quedan 20 minutos. Vamos, señores, dense prisa y cocinen rico. ¿Tienes acá pisco para no correr hasta allá, amiga? Pisco, sí, pisco. Creo que lo traje. Acá está. Toma. Ya. ¿Tu mostaza, amigo? ¿Tu mostaza? Avanzando. Ya mi pobrecito. Tu mostaza. Mi arroz, mostaza. Ya está. Gracias, mi rey. Flambeando. Palma. Habla. ¿Qué Flambeando. Fue? Flambeando. Mira. ¿Y ahora cómo lo apago? Escúchame, ¿cómo se apaga el fuego? Necesito el extintor, por favor. Tengo miedo de que esto se queme, oye. Sellas las carnes y las retiras, ¿no? Sí. Philip, ¿tienes el paprika ahí? Sí, ¿quieres tengo un doble? Yo tenía... Ah, claro, una es mía, pues. ¿Cómo hago el puré? Yo siempre he hecho de cajita que viene, que le echas agua, un poco del coso preparado que tienen ahí. ¡Diana! Diana, ¿qué? ¿Está bien para el puré? Mira. Sí, perfecto. Está buenazo. Huele bien, se te ve avanzado. Esto está... Ya está, salteados. Salteados, tienen bonito color, buen tamaño. Es importante que mantengan el tamaño porque lo van a terminar de cocer acá. Como... Lo voy a echar todavía después, en un ratito. Veo que has dorado bien la carne al comienzo. Es muy importante, vas a dar mucho sabor. Sí, esto va al final para que no se maltraten demasiado. Y espero, ahora ponemos el sabor. Esto que no se te reduzca, no. La verdad que prefiero es ponerme a la muerte solamente una vez. Y el arroz está avanzando. Sí, señor. No lo destapes. Se te va el vapor. Ese vapor es necesario para cocinar el arroz. Okay. Y veo que las papas les has puesto demasiada agua. Oh, sí, era poca, ¿no? Sí, era justo poquita agua porque las estás haciendo... Esta versión, normalmente aconsejamos hacerlas con piel y prensarlas fuera de la olla. Ajá. Pero esta versión, la idea es hacerla... Es una versión resumida, mucho más rápida y, en tu caso, desastrosa. Buena suerte. ¿Y esto cómo va? ¡Uy, uy! ¡Uy, uy! ¡Uy, uy! ¡Se me quemaron las papas! ¡Ay, Jesús! Ya olí. ¡Ah! Pon otra al toque. ¡Ay, mi papá! ¡Se quemó! Yo no voy a preparar otro puré. Mucho grito y poco trabajo. Se me quemaron las papas. ¿Qué pasó? ¿Y ahora? ¡Ay, se le quemaron las papas! Sí, estuve distraída con esto. ¿Y ahora? Ya no, esto está... Lo pongo así, ¿no? ¿O no? Quedan 15 minutos. Ya, pero ¿qué hago? Toma decisiones. Ok. ¿Qué es prioritario? El lomo. Perfecto. Y mientras tanto, ¿qué puedes hacer? Las papas. Las papas. Ay, esto ojalá que no me quite tanto tiempo, de verdad. Porque ya tengo que volver a hacer el puré, entonces. Majado voy a hacer, majado. Ya, pero no el arroz... ¿No has sellado la carne? O sea... ¡Ah! Le puse... ¡Uy! No. ¿No era así? Javier, ya, pero entonces, ¿qué hago? Porque no me critiques solamente, o sea, ayúdame. ¡Ansiante, que se te acabe el tiempo! Ya, ahí está. Ya, ahora salteas acá. Y de ahí lo paso acá. Sí, listo. Okay. Y intenta rescatar un poco el sabor con un poco de líquido, de repente un poquito de pisco. Ya, ok, gracias. ¿Y tu arroz? Acá está, ya está listo. Ahora tus papas, otra olla. Sí.
Otra olla. Es que en otra esa olla lo iba a hacer. En esa grande. Esta no, otra. Estas no las puedes usar tanto quemadas. No, esta. En esta la voy a hacer. Pícala lo más chica posible. Agua apenas que cubra. Sí. Y mucho ojo esta vez. Okay, ¿dónde pongo esto? Ay, llévatelo, regálaselo a alguien. Buena suerte. Gracias. Bueno, la carne está sellada, el puré está en camino. A eso le falta mantequilla. Sí, ahorita le falta, ahorita le echo. Está ahorita muy aguachento, le has echado mucha agua. Sí, lo sé. Pero o sea, lo que vas a necesitar es evaporar un poco del agua con el calor. ¿Ves todo ese vapor que sale? Eso es lo que necesitas que ocurra, que salga todo el que se pueda. Sí, con la mantequilla. Y vas a saborizar con esto y verifica muy bien el punto de sal. ¿La mantequilla tiene sal? La mantequilla... Bueno, controla la sal, porque si tienes sal esto se te va a salar. Ok, gracias. Tus champiñones están en el límite. Sí. ¿Y el aderezo? Ahorita lo estoy haciendo y termino de... ¿Cómo estoy haciendo? Esto debería estar dorándose ahorita mientras tú haces esto. Ok, tu arroz. Y ya está. Bien. Gracias. ¿Ya le pusiste mantequilla? Todavía. Recién la acabo de aplastar. Muy bien, tiene bonita textura. Me parece que vas a tener que tener cuidado con la mantequilla, no vaya a ser que se te suelte demasiado. Ok. ¿Ya? Porque has echado mucha agua. Ya. Está un poquito aguachento. Ya, esto vigila igual. Ya. Muy bien. ¿Te das cuenta que entre la harina y el caldo hay como una interacción y se espesa automáticamente? Es la fécula de la harina activándose y generando una... Una cremita. Una cremita que se llama... Roux. Es un roux, pero que viene con la, el aderezo de la cebolla y todo. Bueno, gracias. Nada, ahora avanzando. ¿Dónde está tu arroz? Acá está. Muy bien. Ya está listo ya. Bueno, avanzando y hablando. Ya, muy bien, muy bien, muy bien. Vamos, Gachi, ¿cómo vamos? Bien. ¿Tu papa qué fue, ah? Mis papas las tengo que... Si me da tiempo, te ayudo, amiga. Voy a traer mi mantequilla, mi leche. Que no lo hace enharinado. Sí, sí, sí. Sí. ¿Qué lo enharinaste? Sal, sal. Ah, no, enharinado no. No lo hace enharinado. ¿Le puedo echar un poquito de harina? ¿Le puedo echar un poquito de harina? Escúchame, ya no importa tanto eso, lo que importa es que no sancoches tu carne ahora en este punto, ¿ya? Okay. Lo que está ocurriendo es que la carne debe generar una costrita para que tenga sabor. Okay. Y luego, cuando saques la carne, le vas a añadir un poquito de harina a esto y vas a seguir trabajando con ese poquito de harina ahí. ¿Está bien? Sí, señor. Ok, vas a generar un roux, pero en lugar de que venga de la carne pegada, lo vas a añadir posteriormente. Que no sude. Bueno, para empezar, que no sude yo y que tampoco sude la carne. Vamos. Cuando lo dejas cocinando, se forma esta costra dorada bonita. Cuando lo dejas así, se empieza a hervir simplemente. Ya. Puedes subir el fuego para que se seque rápido y se genere esa costra rápido y luego retiras esto y haces lo que te dije. Buena suerte. Gracias. No, pues no voy a llegar con las papas, pero ya, pero lo voy a hacer. O sea, voy a intentarlo y a donde llegue, ¿no? O sea, contarle que la papa no esté cruda, te la pongo cortadita y sancochada por último, ¿no? ¿Tu carne? Aquí está. Bien. No tan bien, ¿ha podido estar más dorado? Sí, buen un poco tamaño. Más. Está, se ve lindo ese puré. ¿Le has echado ya la mantequilla? Sí, mantequilla, leche de crema, nuez moscada, me falta la sal y la pimienta. Muy bien. ¿Quieres probar un poquitín? Quisiera que tú lo pruebes y que veas si está el punto prueba, de sal correcto. No, tú. Dime tú qué tal. Ya, voy a probar esta vez. Dame una oportunidad, Javier. Has prensado mal. Todavía está, todavía tiene muchos grumos, sí. Como que este brazo, señor... Levanta así bolsas de cemento. Yo tengo el brazo para poder prensar papas. Así que este prensado está muy bien. La textura es correcta. ¿Ya? Es más, podrías evaporar un poquito más. ¿Esto cómo lo has? ¿Ya echaste la mantequilla? Sí. ¿Más? No, o sea, lo que pasa es que me parece que le has echado la mantequilla cuando tenía todavía demasiado líquido. Entonces... Javier Macías, estoy muy preocupado. He tenido que venir corriendo porque quedan 10 minutos. ¿Llegan o no llegan? Sí llegas, Javier, pero tienes que correr. Llegan, okay, bien. Hago, esa dosis de optimismo no la conocía, Javiercito. Concéntrate en esto. Qué optimista, qué maravilla. Vamos, vamos, sí se puede. Es que como no está Nelly, no está ya, como no está nadie... Eso del tiempo es lo que no juega muy bien en mí. La presión me tiene loca, pero como dijo Giacomo, confía... Ve con tranquilidad y cocina con felicidad. ¿Cómo los han visto? Bueno, me encontré con un arroz malogrado, quemado. Dios mío, que no me diga eso. ¿Sí? No he visto ¿qué tanto van a desastre decir en realidad? De nosotros ahí arriba en el equipo de consultores? Imagínate, Dios no he visto tanto desastre, pero Adolfo le estaba llevando la delantera a todos, ¿no? Sí, Adolfo estaba llevando la delantera, efectivamente había un arroz por ahí malo, alguien había quemado también las papas del puré.
Yo creo que todos pueden llegar. Quien tenía problemas era Carlos Palma, que no había dorado correctamente la carne y no la había enharinado. Entonces le sugerí que la termine de dorar nomás, la saque, añade un poco de harina, haga un roux y sobre eso monte el resto de guiso. Claro, podría ser. Me gusta mucho el páprica. Le cuento a todos los participantes que quedan 5 minutos. ¿Dónde está tu plato para emplatar todo ya? Ya están. Ya, servido, ya servido el puré. Me falta el estrogonofe. Primero voy a servir el arroz y el estrogonofe. Entonces, anda sirviendo ya. Eso, acomódalo para que no tenga así una presentación tan... tan tosca. Tan tosquita. Muy bien. ¿Cómo es el look del estrogonofe? Ah, tú todavía no estás ahí. A ver, Gachi. Mira. Uy, por favor, apúrate, vuela. Sí, se me quemó la papa, mira. Ay, hija. Ay. Ya. ¿Cómo no tenemos un microondas acá con esto? ¿Cómo no tenemos, pues? Requerimientos al gran chef. Por favor, la maestra Patti ha pedido un microondas. Vamos, Philip, tenemos 2 minutos. Sí, yo sé, estoy muy mal. Apúrate. Se me da... Fighty, fighty, por favor. Fighty, 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 sí. Fighty, fighty. Fighty, fighty. Apúrate, voy a resellar esto, voy enseñando. Voy a resellar esto. Ya. Y me tengo que apurar, pero me acaba de dar un flashback inmenso a mi abuelita diciéndome fighty, fighty, fighty. Este arroz, güey. Ya está, ya está. Ya. Pero el señor dijo que lo friamos, pues. Ya, bueno, ya. Anda emplatando eso. Ya. Si eso es tu plato así, como lo vas a presentar, bueno, esa amenaza, entonces anda emplatando, por favor. Alumnos, quedan 2 minutos 120 segundos. Emplata de una vez, porque ya estamos ya 1 minuto. Ok. Ya, listo. ¡Señor! Estoy en eso un ratito, por favor, por favor. A ver, el puré, ya, listo. Pon en plata, pon el puré. El otro plato, listo. Sí, tienes que limpiarlo. Tienes que limpiarlo para la presentación, ¿ya? Sí. Es un machacao esto, ¿ah? Más que puré. Más que puré. Sácale sabor, sácale sabor. Sí, sabor nomás, sácale sabor. Van 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Manos atrás, señores. Muy bien, señores. Momento de que nuestros jurados pasen por sus estaciones para determinar quién avanzará al siguiente ciclo de esta academia. Buena suerte a todos. Muy bien, señores. Momento de que nuestros jurados pasen por sus estaciones para determinar quién avanzará al siguiente ciclo de esta academia. Buena suerte a todos. No está mal. Okay. Veo que lograste la textura. Sí. Le agregué un poquito de harina, como me indicó. Claro, la harina con el calor se activa y se forma esta textura. Ajá, como una cremita, ¿no? ¿Qué tal está eso, jurado Macías? Ha recontra secado la carne. Uy, uy, uy. La próxima vez sigue bien la receta. Sí, señor. Sella la carne, apenas un golpe de calor, que se genere una leve costrita, la sacas para que no tengas que zancocharla como lo has hecho y se ha secado mucho. Término que a mí me encanta de la carne. Término suela de zapatilla. El puré lo veo un poco disparejo acá. Hay trozos, efectivamente, de papa, un poquito de que le falta... ¿Más cocción? ...cocinar más. Más cocción a esto, más cocción. ¿Lo has prensado? Se me deshacía ya en la olla. No, pero de todas maneras, hay pedazos de papa que todavía falta cocción. ¿Vieron la cantidad de agua y tiempo que le puse a esa papa? No puede estar cruda, no puede estar cruda. Creo que le falta más cremosidad a esta carne. Tiene un exceso también de cocción esta carne. Está un poquito dura ya. Lo tomo, Pati. Lo tomo, lo guardo y lo mejoraré para una próxima. Fuego fuerte, la he secado. De sazón, ay, no está mal. Vamos mejorando la sazón, que es uno de mis puntos débiles, señor. No tengo paladar, ya se los he dicho, pero vamos mejorando la sazón. Vamos. Poquito más agua a este arroz. O de repente ha habido un exceso de nacarado de que hace que a veces, si lo nacaras mucho, demora más en la cocción. Entonces hay trozos un poquito duros. Ah, pero bueno, se aprende. Ya sé para el próximo. El puré sí está bien, digamos, en cuanto a textura. Le hubiera tirado un poquito más de mantequilla.
Estará deliciosa, estará perfecta. ¿Cómo está esa carne? De sabor no está mal, pero la carne te quedó dura. Sí, esa cocinada de la carne no fue la mejor. Solo siento la nuez moscada. No siento la mantequilla. No pasa nada. Parece que es un drama el plato de Philip Chu Hoy. ¿Qué ha pasado? Oh, my God. Personalmente, creo que un poco de perejil encima de todo esto hubiera ayudado a añadirle algo de frescor a esto que es rotundamente pesado, ¿no? Creo que este es uno de los peores stroganoff que he comido en mi vida. Pero que lo bueno de eso es que todo debería ir para arriba a partir de ahora. Correcto. Porque no hay dónde ir más abajo. Buena suerte. Correcto. Buen feedback. Gracias. Algunos están crudos. La sazón está bien, el ajo, la sal, pero la cocción no está tanto, ¿no? Claro, es como tú me enseñaste a hacerlo, desde chiquito. Se ve buena la textura de la crema, vamos a ver que no, la harina no está en exceso ni nada. Me gusta la sazón. Pucha, qué miedo, las caras que ponen, oye. Oye, sí. Creo que nuevamente les voy a tener que explicar cómo hacer el arroz. Ya, el arroz es lo que mejor me sale. Esta vez me lo saló el querido señor Macías. Ay, ay, ay. Este arroz se ha pasmado y le has agregado aquí más agua. Entonces, hay partes que tienen el arroz que te ha quedado un poquito más acotudo y hay partes de arroz de que hay trozos, pedacitos de arroz que están crudos. Uh-huh. Siento que ellos están probando todo, el arrocito, el purecito. Todos prueban separado. Por eso es que cuando dices, escucha, se pasó en la sala acá, pero acá no, se complementa, sí. Chao, olvídate. La carne también un poquito, hay que espolvorear nomás la harina, o sea, no hay que cubrir tanto de harina la carne para cocinarla, porque si no queda con trozos de, una costra, de harina, ¿no? Con una costra. La salsa está relativamente, está cremosa, está sabrosa. Cuando salteamos los champiñones, salteamos y echamos sal para que capten un poquito más de sabor y no queden como que volando ahí, medio desabridos en el plato. Pero digamos que de este plato yo lo que más rescataría un poquito es la salsa de este lomo estrogonoff. El resto de cosas sí le falta corregir, ¿sí? Correcto. Muy bien. Okay. Muchas gracias.